Señor Ministro de Salud, damas y caballeros, muy buenas tardes. Para nosotros es sumamente importante, muy, muy importante, en esta tarde recibir un aproximado de 3 millones de dosis de vacunas COVID-19 del laboratorio Sinofar, que facilitarán y masificarán aún más el proceso de la vacunación contra la COVID-19 en todo el territorio peruano. Se trata de un hecho concreto del compromiso de nuestro gobierno contra la lucha de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho a todos los peruanos. Durante el mes de septiembre se tiene previsto llegar a un promedio de más de 13 millones de vacunas recibidas. De esta manera, mi gobierno garantiza la amplia distribución en todos los rincones de nuestra patria. Hoy recibimos un aproximado de 3 millones de dosis y pasado mañana, domingo, recibiremos un aproximado de 4 millones más. Para ello, hemos previsto que este proceso de vacunación se acerque más a la población con una nueva estrategia llamada Vamos a tu encuentro, vacúnate ya. Iremos a los barrios, a los colegios, a los parques, a las losas deportivas, a los mercados, a los centros comerciales, centros de salud y estadios. Vamos a ir casa por casa, iremos a los centros poblados. Nada nos detendrá para cumplir nuestra misión de llegar a los pueblos más lejanos y a los más necesitados. Porque para un gobierno del pueblo, la salud y la vida es primero. He dispuesto que estas dosis de vacunas contra la COVID-19 se distribuyan en todas las regiones del país, de manera rápida y oportuna. Vacuna que llega, vacuna que sale. La ciudadanía debe estar tranquila porque mantenemos un buen ritmo en la vacunación y la distribución de las dosis. En el Perú ya se tiene más de 8.800.000 personas completamente protegidas, lo que representa una cobertura del 31% de toda la población peruana. La meta es proteger al 50% de la población antes de la llegada de la tercera ola, prevista para fines del mes de septiembre e inicio del mes de octubre. De esta manera, se pueda llegar a los lugares más lejanos del territorio nacional. Quisiera agradecer al ministro Ceballos, a todo el cuerpo que está comprometido con este proceso, a las Fuerzas Armadas, al personal médico, a las autoridades locales, a los gobiernos regionales, a todos los que tenemos compromisos con este país. Estamos seguros que una vez vacunada la población, los alcaldes y los gobernadores regionales tienen toda la potestad de acercarse ya al gobierno para empezar con la construcción de las obras que están previstas a nivel nacional. Muchas gracias. Vive el Perú. Muy buenas tardes.